Huele a Navidad, sabe a Navidad en Far. Ah, no. Ya pasó la Navidad y ahora viene Año Nuevo. Para muchas personas, estas fechas son para reflexionar sobre lo hecho este año y, por supuesto, compartir, y quién mejor que México para echarle la mano a quien lo necesita o hasta invitarle unos tacos a algún compa despistado. Quizá te haya tocar ver o vivir un acto de bondad en carne propia por parte de un paisa, y esto es algo digno de compartir en las redes, pues no todo lo malo o feo debe ser noticia, ¿cierto? Ahora te presentaremos la historia de un despistado y hambriento hombre que se acercó hasta un puesto de fritangas con la respectiva doña pelos de su barrio para callar el rugir en su interior y, por supuesto, pedir una deliciosa y helada Coca-Cola para no bajarse las delicias culinarias callejeras de Brinquitos, sin imaginar que se llevaría una epinsi vergüenza, según él. Después de degustar unas sabrosas flautas y apaciguar su apetito, el joven procedió a pedir su cuenta, pero al hacerlo se llevó una grata y singular sorpresa: no le cobraron ni el refresco que tan apresuradamente le fueron a comprar a la tienda porque ya no se les había acabado, pues, en realidad, no era un puesto de garnachas, sino una cena familiar. Si no nos crees, aquí te dejamos la prueba, porque los screenshots siempre son importantes para sustentar lo que los demás dicen. Esperemos que algún allegado a la señora y su familia lean esto, a nombre de muchos, si no es que de todos, los mexicanos, gracias. Con información de Facebook, Twitter y el de forma fotografía tomada de Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.